Sigue siendo actual la línea de Dior Sauvage en el 2021. En este video vamos a contestar a esta pregunta. 2015 Dior Sauvage Eau de Toilette. 2018 Dior Sauvage Eau de Parfum. 2019 Dior Sauvage Parfum. 2021 Dior Sauvage Elixir. En primer lugar, en el 2015 ha salido la versión Eau de Toilette de Dior Sauvage. Esta es la primera versión y la que le ha dado todo este suceso. Mucha bergamota, mucha ámbar y también un poco de pimienta. Este perfume a los primeros que lo han puesto le ha dado muchísimos cumplidos porque era algo diferente que todavía no había empezado como moda. Y increíble este perfume, yo lo adoro, simplemente lo adoro. Después, en el 2018, con esta versión que es la Eau de Parfum, ha salido en el 2018 como haciendo lo mismo que estaba haciendo Chanel con la línea Blood de Chanel. Antes había salido con la de Toilette, después con el Eau de Parfum. Y lo que hizo también Dior es esto. Eau de Toilette, Eau de Parfum. La versión Eau de Parfum es muy parecida al original Eau de Toilette, pero con un poco, un ligero cambio de especias que le da un poco más de profundidad. Pero el ADN es el mismo. Ustedes pueden decir que son perfumes muy parecidos, pero tiene esta diferencia. Si te gusta lo de Toilette, de pronto es mejor el Eau de Parfum porque es un poco diferente y no es tan conocido como el Eau de Toilette, aunque tenga el mismo ADN. Después de lo de Parfum, ahí salió con la versión Parfum, más costoso porque también más concentrada. Y esta ha cogido la dirección de lo de Parfum y la ha cogido más en serio. Este perfume es muy oriental y uno de un perfume oriental con todas esas especias espera mucha duración. Pero no es este el caso. Este es un perfume que tiene un costo de Parfum, pero tiene la duración de uno de Toilette. O aún peor, porque también el Sauvage clásico es de Toilette, pero este tiene una duración de 15, 20 horas, hasta días en la ropa. Después, la versión Parfum la cogieron y le dieron más oriente, más especias. E hicieron la versión Dior Sauvage Elixir en el 2021, que por 60 mililitros, que es el único tamaño que venden esta botella, está en 140, $160, no me acuerdo, pero es bien cara. Aparece ser claro lo que hicieron con Dior. Empezaron con la versión Eau de Toilette, después, con el suceso que tuvo esta, hicieron la versión Eau de Parfum, que sigue siendo muy, bastante parecida, y por de aquí, con esta y después con las siguientes, le dieron como más una dirección oriental, acabando con un perfume, el Elixir, que es totalmente diferente del original. Aquí, ¿qué es lo que quisieron hacer? Es simplemente disfrutar el nombre que se hizo Dior Sauvage con el primer perfume. Si ustedes hablan con cualquier persona, aunque no hable de perfume, no sea experta, no les guste mucho el argumento, ellos saben reconocer el Dior Sauvage. El Dior Sauvage, sí, el perfume de Johnny Depp, lo conoce muy bien, el nombre es conocido. Y lo que quisieron hacer en Dior, quisieron disfrutar el nombre de este perfume para vender otros perfumes, aunque fueran bien diferentes. Y entonces lo que tendrían que haber hecho era vender un perfume bajo de otra línea, pero sí no hubieran disfrutado el nombre que hicieron. Y honestamente me estoy cansando un poco de esta línea, porque el primero era muy bueno, pero aquí cogió otra dirección. El precio, desde el primero hasta el último, de año en año han subido, porque subiendo la concentración, sube también el precio que piden por estos perfumes. Y entonces, en el 2021, o también el 2022, que ya está muy cerca, ¿vale la pena comprar uno de estos perfumes? Mi respuesta es no. No. ¿Por qué? Empezamos de lo de Toilette. Este es un perfume que yo adoro. Pero si ustedes buscan un perfume para salir que no sea para ustedes mismos, como la mayoría de las personas, entonces este perfume, en mi opinión, no vale la pena porque es muy reconocido. Y si tú quieres un perfume para ser reconocidos por tu perfume, por tu olor, no quieres ser recordado como ay, la persona que tiene el perfume de mi exnovio, es la persona que tiene el perfume de Johnny Depp, es un perfume demasiado reconocido. Entonces yo no les sugeriría este perfume. Si quieren algo diferente de este perfume, pero en las mismas situaciones, yo les aconsejo el Versace Dylan Blue, que es un perfume muy económico, que cuesta menos de este en el tamaño de 200 mililitros, que no es tan común como el Dior Sauvage. Tiene el mismo ADN, pero lo veo utilizado en las mismas situaciones. O si no, si quieren algo más refinado, yo les aconsejo Green Irish Tweed de Creed. Es un perfume muy fresco, perfecto para cuando hace calor, pero es un poco costoso. Y tiene un defecto. Aunque tenga ingredientes naturales, dura no muchísimo. Y entonces, ¿cuál es la cura? Es Al-Haramein Lavender Night. Es una copia de Green Irish Tweed, dura mucho más. En la salida es un poco sintético, pero después de esos 5 minutos es un perfume muy bueno.
Adventure Night, $30 creo, también como el Versace Dylan Blue, no, un poco más costoso, $50. Pero son precios muy buenos por perfumes que performan muy bien y también le van a dar muchos cumplidos. Moviéndonos más por la otra dirección, que la dirección oriental especial de estos perfumes, son perfumes buenos, que pero con el dinero que piden para estos perfumes, ustedes pueden comprar perfumes de diseñador que son mucho mejores. Aunque estos sean buenos, me gustan, pero de estos dos no quise comprar la botella, porque simplemente no vale la pena. El Eau de Parfum la compré porque quise probar. Pero, en lugar de estos, si ustedes quieren un perfume más oriental para salir, o también más dulce, más caliente para el invierno, tengo algunos consejos. El primero es Salvatore Ferragamo Uomo. Este es un perfume muy económico, muy original, muy dulce, perfecto para las estaciones frías. Si ustedes quieren un perfume que tenga buena performance, que salga mucho, y que sea también mucho, mucho original. Este es un perfume de nicho, en mi opinión, porque sabe, huele a tiramisú, intenta recrear ese olor, y eso es típicamente algo que hacen los perfumes artísticos de nicho. Y aquí lo tenemos en $30. Seguramente les va a gustar si les gustan los perfumes dulces. Sí, ustedes quieren un perfume oriental, que sea menos creativo, pero también más original, entonces yo les sugiero no un perfume, pero una línea entera. Estamos hablando de la línea de Costume National. Esta es una línea que utiliza muchas especias, son orientales como perfumes y son hechas por un master perfumer, Dominique Ropion, que es un perfumista muy, muy capaz. Y tengo estos tres. Tengo el Costume National Homme Eau de Parfum, tengo el Costume National Soul y el Costume National Homme, la versión Parfum de este. Son perfumes basados mucho en las especias, de, por ejemplo, de canela, hablamos, y este un poco más oriental, con madera de oud, pero son todos perfumes muy originales. Tienes perfumes de nicho a un precio de un perfume de diseñador. Entonces vale la pena probarlos. Si ustedes quieren comprar dos, yo les sugiero de comprar l'Homme, la versión Parfum, que es un poco más profunda, más intensa, más densa de la versión Eau de Parfum, y la versión Soul, que es un perfume que tiene un poco de oud, pero también es soul, es como un perfume que mira dentro el ánima de una persona, claramente en un sentido alegórico, se dice alegórico, en el sentido que este es un perfume que es complejo, es muy profundo y es muy bueno. Me gusta mucho. Entonces les sugiero de probar estos dos si ustedes quieren un perfume oriental en lugar del Dior Sauvage Parfum o de Parfum Elixir. Seguramente con este video muchas personas no le habrán gustado lo que he dicho, pero esto es lo que yo pienso. Y siempre les sugiero de probar los perfumes y que ustedes piensen con su propia cabeza a ver lo que a ustedes les gusta y probar, porque un perfume hay que comprarlo solo cuando ustedes están seguros que lo van a poner. Yo he comprado muchos perfumes por consejos que he escuchado en internet sin probarlos y todavía me arrepiento. Pero esta es mi opinión y yo les aconsejo de probarlos. Y después de eso ustedes me dirán aquí en los comentarios si ya lo tienen o si lo han tenido. Pónganle un like a este video y suscríbanse si les ha gustado este contenido para ver otros. Y amigos, por este video es todo y nos vemos próximamente con otro. Saludos.